Estamos en la Sala de la Paz del siglo XXI, donde es importante comprender que la palabra conflicto no tiene por qué tener un significado o connotación negativa, sino que es un momento que nos ayuda a crecer, a dar un cambio. Es una oportunidad para arreglar las cosas que no funcionan bien. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para resolver nuestros conflictos? Pues herramientas tan sencillas, pero a la vez tan complicadas, como dialogar con firmeza, respetar los derechos humanos, ponerse en lugar del otro, escuchar opiniones diferentes y buscar los puntos en común. La violencia directa, la física o verbal y visible, es la punta del iceberg, lo que se ve claramente en la superficie del agua. Pero la parte más importante de ese iceberg o violencia es lo conocido como la violencia estructural y violencia cultural, que está bajo el agua. Ejemplos de violencia directa tenemos muchos: pegarse, insultarse, romper cosas. Un ejemplo de violencia estructural sería la desigualdad social. Y de violencia cultural tendríamos, por ejemplo, el sexismo, la falta de libertad, el no poder elegir y expresarse en un idioma u otro. Para trabajar a favor de la paz hoy, debemos dar la vuelta a ese iceberg de violencia, trabajando por la paz a nivel estructural, cultural y directo.